Qué declaraciones, ¿no? El fixture más difícil del fútbol boliviano y probablemente del fútbol sudamericano. Die Strongest tendrá el mejor fixture entonces y por eso gana. El peor fixture será el de Blooming, además del de Bolívar, digo, y por eso está último. O sea, si el fixture será el determinante, ¿de qué nos agarramos? Entonces habrá que ir a la reunión a principio de año y pedir cierto partido antes y otro partido después y acomodar el fixture para salir campeón. Y ganaremos entonces en la programación y en los escritorios. Parece otra excusa más. Y digo otra excusa más porque ya lo hemos escuchado de Bolívar en este último tiempo, el tema de las excusas. Si no es el arbitraje con las expulsiones, es el sol. Si no es el sol, son las canchas. Y ahora el fixture. Bolívar tiene un equipo y un plantel para estar mucho más arriba. Bolívar tiene un equipo y un plantel para meter miedo en el fútbol boliviano. Sin importar si jugás el lunes en Pando y el jueves en La Paz, etcétera, etcétera. Porque ¿sabe qué? Todos lo tienen que hacer. Todos. Lo único distinto que ha tenido Bolívar al resto es 3 partidos de Copa. Y esos partidos de Copa los han tenido Blooming, Oriente y Die Strongest. Y no escuché a los demás hablar del fixture. Die Strongest perdió el otro día por el fixture también. Habrá que preguntarle al Pampa Viallo si su equipo perdió por el fixture. O si perdió por la cancha, o si perdió por el sol. ¿No es más fácil aceptar que el equipo no está funcionando por N motivos? ¿No es más fácil aceptar de que todavía se está buscando el equipo? ¿Qué pasa si Bolívar empieza a ganar la próxima fecha y agarra 4 victorias consecutivas? ¿Se acomodó el fixture? ¿O acomodó el equipo Beñat San José? ¿O encontraron esas sociedades que aún no aparecen? ¿O apareció esa idea que no se le reclama? O diremos, ah, no, es que como ya le pasó lo peor del fixture, ahora ya viene bonito y levanta Bolívar. Tigo Sports.